Sí, bastante la demanda, sobre todo para los chicos, los chicos universitarios son los que están volviendo a su provincia, aprovechando estos 4 días de vacaciones que tienen. O sea que es bastante interesante la demanda de lo que es Catamarca, Santiago, Salta, Jujuy, Córdoba, y un poco menos Buenos Aires. Todavía no se está viendo la afluencia que esperamos, ¿no? Calculamos que esta tarde o mañana, ya más tardar, haya ese movimiento esperado. No, y estos días, yo me arriesgo a decir hasta con un 40%, porque estaba muy, muy. Estamos en una temporada baja y al producirse estos feriados largos es importante estos movimientos. Vamos a Faimalía ahora, somos de La Pampa. ¿Y ustedes de qué vienen? ¿De un medio? Medio de La Pampa, de Canal 3 satelital, de Santa Rosa. No, mañana noche, recién estamos llegando y vamos a Faimalía. Y bueno, casi todos los servicios están completos, todo lo que es de Retiro a Tucumán, por ejemplo, han salido hoy todos los servicios completos, de acá para allá también nos quedan en algunos servicios todavía lugar, todo lo que es Córdoba, todo lo que es Norte, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Muchos estudiantes que viajan al norte, que vuelven por el fin de semana largo, y mucha gente que aprovecha el fin de semana largo y va con la familia. Y más o menos en un 20, 30%. Veníamos teniendo, ¿no? Estamos en temporada baja hasta las vacaciones de julio, que es cuando se incrementa de nuevo la venta. Y bueno, ahora por el fin de semana largo hemos tenido un aumento de venta importante. A Córdoba, estamos en la casa de mi tía, en Calera, con mi hermana. Y ella más tarde viaja a San Juan. Ella es de Alemania. Para distraernos, tenemos parientes ahí. Sí, disfrutando además el fin de semana largo, ¿no? Bueno, yo estoy en la secundaria y ella en la facultad. En la facultad de enfermería. Estamos llegando el miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Yo hoy a la noche voy a San Juan a visitar a mi amiga ahí. Es que ya conozco todo el sur, todo el norte y ahí en San Juan vive ella, entonces la voy a visitar ahí y después el miércoles ella viene conmigo para acá a Tucumán.